Andrés Felipe Carmona, abril 11, 2018 a 12:47 del mediodía. 2018-04-11 por redacción de El País. 8 policías muertos, un subintendente y 7 patrulleros. Deja la activación de explosivos al paso de una caravana oficial en la vereda El Tomate, jurisdicción del municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia. Versiones preliminares de la Policía Nacional reportan que los policías estaban acompañando a un grupo de funcionarios restitución de tierras y al paso de los mismos fue activada la carga de explosivos en una zona que delinque el Clan del Golfo. Los policías habrían muerto en el lugar del atentado. Las víctimas, de acuerdo al reporte oficial levantado por la policía, fueron identificadas como el subintendente Fabio Sarmiento Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso Sierra Franco, John Jairo González Cardona, José David Pérez Hernández, Darlin Rodríguez Arabia, Jorge Pacheco Solano, Giovanni Rodríguez Castaño y José Alejandro Sade Ballesteros. Hasta el momento las autoridades no entregan más detalles de lo ocurrido ni tampoco confirman autores del ataque, solo han informado que los hechos tuvieron lugar en zona de presencia del Clan del Golfo, continúa leyendo.